Shabbat shalom, amos. Les pido que me acompañen en una tefila para una plegaria al Ser Supremo y vamos a empezar. Toma a sus su asientos, amados. Vamos a dar comienzo a esta uh, enseñanza, a esta ya tarde, mediodía, y vamos a, a, a pensar un poquitito acerca de lo que Kadosh Frajú nos ha dado a cada uno de nosotros. Eh, en esta mañana vamos a dar el, el, uh, la continuación de la sincronización de, las, eh, de la boda, ¿verdad? Y usualmente esto es bien importante porque estamos viendo cómo Kadosh Rahu muestra por medio de la Torah todos estos hechos. Vamos a dar comienzo, amados. En esta parasha naso, es una parasha muy bella, porque estamos viendo cómo Yahweh, el Ser Supremo, muestra por medio de la Torah. Eh, la secuencia de muchas cosas y eso tiene que ver mucho con cada uno de nosotros amados se encuentra en capítulo 4 verso 21 a capítulo 7 verso 89 es la parasha Naso Yahweh dijo a Moshe nazo o se levanta o toma las Rosh, los Roshim los, las cabezas de los censos de los benedicti Gershon también dice. ¿Y qué más dice? Por los clanes y familias, cuenta todos aquellos de entre 30 años de edad y todos los que formaron o formarán el cuerpo que hace el trabajo de servir en el Mishkan del Edud o del testimonio. Esto es bien interesante, amados, porque estamos viendo cómo Yahweh Sebaot está dando a notar estos hechos. Aquí estamos viendo varios conceptos, amados. Uno de ellos es cómo el ser supremo está dando eh, órdenes en el orden de la abodá o del servicio de Yahweh Sebaot. Esto es bien importante porque tiene que ver mucho con el orden de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Por ejemplo, eh, en la abodá que se sigue, el formato que se sigue aquí en en la sinagoga es un formato muy bello pero es un formato que en sí está dando a entender que hay un orden un orden a seguir entonces qué nos da a entender aquí amados esto nos da a entender que Yahweh Sebaot está dando a notar algo bien importante amados no solamente esto se mira en lo que es eh, la eh, lo que es eh, en las cosas de Kadosh pero también, amados, también estamos viendo, ok, estamos viendo cómo Yahweh Sebaot está dando a notar estos conceptos. Ahora vamos a, a cambiar un poquitito aquí, amados, le voy a hacer pensar un poquitito, ok, acerca de por qué Yahweh Sebaot está hablando estas cosas. Vamos a, a cambiar aquí. Pero antes de esto, cuando la Torá dice esta palabra nazo, ¿no se recuerdan ustedes que hay una agencia que se llama? ¿Cómo se llama? NASA. Podemos pensar por un momento esta palabra NASA, pero para dónde se concentra NASA? ¿Para abajo o para arriba? Para arriba. Esta palabra NASA o nazo Viene también de la raíz Nasa, que significa levantar o tomar, o levantar, vamos a decir. Ahora, vamos a ver que esta palabra sí tiene algo eh, que llevar en las cosas de Kadosh Rahu, en la Abodá, en el servicio de Yahweh Sebaot. Esta palabra original viene de la palabra Nasa: llevar, alzar, levantar, tomar pero bien más que vamos a ver otra palabra que es parecida pero antes de esto yo sé que tienen hambre verdad si yo les daría a ustedes a escoger qué es lo que escogieron ustedes escogieran esto una hamburguesa con papitas verdad o escogieran esto una cena formal una cena formal sí una cena formal, ¿descubrían ustedes? ¿Por qué? A ver, quisiera saber por qué. La calidad. La calidad. Más, saludable. más saludable, muy bien. Eso es lo que cada uno de nosotros siempre queremos. Algo saludable, algo que nos... O sea, por eso se llama comida, ¿cómo se dice? Chatarra, ¿verdad? Fast food, ¿verdad? Junk food. ¿Por qué? Porque el lado derecho es más saludable, más nutritivo que el lado izquierdo. Yo sé que tienen hambre porque los miro con sus ojitos. Ya vamos a entrar, no vamos a tomar mucho tiempo. El punto aquí es que eh, cuando nosotros, esto, lo que estamos, la analogía que estamos viendo en este momento es para que pensamos por un momento que lo mismo es las cosas de Cadáver Hu. Yahweh quiere que nosotros tengamos calidad, no, como se dice en afuera, comida chatarra. La cantidad es la que se mira allá afuera, ¿verdad? Que es todo chatarra. Uno investiga y uno dice, wow, esto no lo dice en la Torah. Esto no lo dice en la, lo que Yahweh dice en su palabra. Lo que Yahweh quiere es calidad, no es cualquier cosa, amados. Y eso se requiere, la calidad que Yahweh quiere para que con cada uno de nosotros es que nosotros de, tenemos, debemos como Talmidín. Eh, del Mashiach, de Joshua, es que nosotros tenemos que investigar. Esto toma a nosotros no solamente venir en Shabbat, okay, o cualquier tiempo que nos quedemos en la casa a mirar la, la enseñanza, a decir, ok, eso fue todo y ya es todo. No, ¿No vamos. El verdadero tal del Mashiach es que usted tiene que apuntar, tiene que investigar y tiene que llegar a la realización si estas cosas son verdaderas o son falsas. Es simplemente eso. Vamos a ver que una de las cosas, para que ustedes tomen apunte, por favor, amados, es que esto se toma eh, varios conceptos. ¿okay? Para investigar estas cosas, uno de ellos es arqueología. La arqueología es el estudio de la historia humana y prehistoria a través de, ¿qué dice? De las excavaciones de sitios y análisis de artefactos o otros restos físicos. Esto se hace a menudo. Esto se hace para investigar si estas cosas son verdaderas o no. El otro, otra fuente que podemos uh, tomar para investigar y, y saber que esas cosas son verdaderas o calidad es la antropología. Es un poquito diferente. La antropología es el estudio de los seres humanos, y sus antepasados a qué a través de qué del tiempo del espacio y en la relación con el carácter físico las relaciones ambientes y qué sociales y culturales qué nos da a entender aquí amados que no solamente es lo arqueológico sino también la antropología? cómo ellos qué es lo que ellos comían qué es lo que ellos usaban como instrumento, qué es lo que, que ellos vestían, ¿verdad? Todo eso es bien importante, porque tiene que ver todo lo que estamos mencionando en este momento, lo vamos a hablar un poquito más después, porque no es como se pinta allá en la otra lado de la escuela, amados. ¿Okay? Cada uno de nosotros hemos pasado y vamos a tomar un poquitito de aquí, un minutito, vamos a pausar. A nosotros en la otra escuela se nos ha enseñado lo greco-romano, ¿estamos de acuerdo? Se nos ha enseñado mucho greco y cada vez que abríamos la escritura siempre lo, lo conectábamos con qué? Con los frijolitos, eh, o sea, todo lo que se nos ha, ha eh, enseñado a nosotros desde pequeñitos. La cultura hispana, la cultura latinoamericana, ¿verdad? Lo conectamos con eso y ese es el concepto que cada uno de nosotros teníamos de las escrituras. El problema es que eso es lo erróneo de se los ha enseñado desde mucho tiempo y ha sido pasado de generación en generación el concepto greco-romanismo. Es el problema de hoy en día en el cristianismo y algunas veces en el mesianismo, que todavía retienen ese concepto. Hasta que nosotros empecemos a cambiar esa mente en el mashiach, la mente ebrid, la mente hebrea, entonces vamos a empezar a darnos cuenta. ¿Por qué dice la Torah esto y por qué dice la Torah lo otro? Vamos a ver lo consiguiente. Esta es la cultura que dijimos greco-romana. Eso es lo que se lo ha enseñado por mucho tiempo, amados. Hasta hoy en, hasta hoy en día. Muchos pastores, ministros enseñan este greco-romanismo. Y eso es lo que se lleva a cabo. Y cuando empezamos a leer las escrituras, el Ya, las cartas del Mashiach, la, la cart, uh, perdón, las crónicas del Mashiach, las cartas de Shaul, o aún así el Tenach, las escrituras hebreas, siempre lo queremos conectar con el, lo que se nos ha enseñado por mucho tiempo. Y ese es el problema. No llegamos a ese nivel de entendimiento. Lo que Yahweh dice, lo que Shaul dice también lo menciona, es que te, debemos tener que. ¿La mente de quién? Del Mashiach. El Mashiach no era cristiano, vamos. ¿Ok? Y es la mente hebrea. La cultura hebrea. Y eso es lo que nosotros debemos y tenemos que retener. Vamos ahora a cambiar. Y vamos a ver qué es este signo. Es la letra Shin. Esta letra Shin es... Bien importante, amados, porque de ahí viene la palabra shalom, muy bien. Ahí viene lo que es eh, muchos conceptos en la Torah, amados, ok. En esta palabra, oh, eh, perdón, esta letra Shin, ok. De hecho, cada uno de nosotros, los varones, se pone, ¿qué es lo que se pone? El Tejvilín, y ¿qué es lo que él señala aquí en la mano? La letra, ¿qué? Shin. Esta letra Shin es derivado, es un acrónimo de Shaddai. Shaddai. Ahora, nosotros hemos visto anteriormente esto, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese programa? Pero en español. Starbucks. Star Wars. No es Star Wars ni Starbucks, es Star Trek. Los viajes... De las estrellas. Trek significa explorar. Las exploraciones de las estrellas. Esto lo hemos visto por mucho tiempo. Ahora, la razón por la que yo traigo esto para que ustedes entiendan por qué lo estoy trayendo, vamos, y por qué está dando ese signo ese individuo, es porque él, aparte de ser como se dice, eh, a, actor, ¿verdad? Él también era un productor del mismo programa. ¿Ok? Productor, no sé si era también, como se dice, escritor, pero era productor del programa y era también Yaudim. No sé si ustedes sabían eso. Él integró esa señal y de dónde cree ustedes que la integró, amados? De allí, de la Shin. Por eso él le cortó allí, porque si ustedes le cortan aquí solamente una mano, ¿qué es lo que van a ver aquí? Lo mismo, ¿ok? Y él introdujo ese. Nadie, muchas personas saben, hermanos, pero él era Yahudí. ¿ok? Entonces vemos que esto es muy importante nosotros algunas veces notar por qué de las cosas y vamos a tener ese concepto hoy en día. Porque estoy trayendo todos estos conceptos, amados? Estamos viendo en este momento que la línea de Lewi, en la línea de Lewi era la línea que debía y tenía que estar en la abodá de Yahweh Sebaot. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. En la, eh, en estas, habían cuatro divisiones, amados, por favor apunten esto, ya lo vamos a mostrar, pero habían cuatro divisiones para la bodá de Yahweh Sebaot. Estas cuatro divisiones eran bien importantes porque estas cuatro divisiones estaban exactamente alrededor del Mishkan, de la tienda sin nación. Esta, eh, esta forma, mouse era como Yahweh había asignado a la línea de Levi como ellos debían y las, vamos a decir, el, el trabajo asignado a cierta tarea y no era cualquier cosa, amados. Aunque fueran aguateros, amados, pero ellos tenían qué. ¿Qué creen ustedes que tenían ellos? Un privilegio muy grande, ¿ok? Un privilegio muy grande. ¿Le puedo decir por qué, amados? Primero, porque ellos no tenían, vamos a decir de cierta manera, herencia. ¿Y cuál era la herencia de ellos, amados? A ver rápidamente. Ya, se va. ¿Qué más podemos pedir, amados? ¿Qué más podemos pedir? No podían tener otra herencia, sino Yahweh se va a imaginan? Número dos, estaban cerca del Mishka. No estaban hasta allá afuera. Estaban alrededor, literalmente. Número tres, ellos estaban sirviendo y cargando las cosas Kadoshim, las cosas que? Los utensilios apartados. Y no solamente eso. Cuando ellos tocaban esos utensilios apartados, ¿qué es lo que pasaba con ellos? A ver, rápidamente. Rápido. Primeramente tenían la luz verde para cargarlo. No cualquier cosa, no cualquier eh, tribu lo podía cargar. Solamente la tribu de, de Lewis. Número dos, ellos estaban asignados a tocarlo. Y eso lo hacía automáticamente ¿qué? Kadosh. Esto es bien importante, amados. Porque no cualquier persona lo podía tocar. Allí en la misma para allá dice que el que lo tocaba, ¿qué es lo que pasaba? Esto es bien importante, amados. Entonces, los primeros eran uh, Gershon ¿verdad? Kohat, Merari y Enram, que es básicamente los hijos de, o sea, el, el, los hijos de Aharón y también Moshe. Okay, que estaban en la mera entrada y lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Amados? Estamos viendo que lo que estaban en el norte era Merari. Estaban en el oeste. ¿Estaban quién? Ajarón. Los de abajo, del sur, eran los hijos de Cojad y los hijos de Gershon eran al lado oeste. Esa es la manera como ellos estaban acampando. Ya lo demás, aquí afuera, eran las tribus. O sea, ¿ok? Estaban las tribus aquí alrededor. Ahora, volviendo aquí, amados. Esta es. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, amados? ¿Cómo? La bendición a virkaja Kohanim. Aquí estamos viendo, amados. Esta virka kojanín esta bendición arónica, que está, hay muchas cosas codificadas allí. Esas cosas codificadas, eh, vamos a ver un poquitito y vamos a cambiar de velocidad después. pareja Yahweh weimish mareja, que Yahweh te bendiga y te guarde, ¿verdad? Yahweh que Yahweh te haga su rostro resplandecer sobre ti y muestre, ¿Qué dice? favor. yisá, Yahweh panavleja y yelachá, Shalom. Que Yahweh te dé que su rostro sobre ti ponga en ti Shalom. Vamos a ver un poquitito, no lo vamos a ver todo, vamos pero para que tengamos una idea cómo hay muchas cosas en el paleo hebreo que no están allí que deberían estar, pero no están allí. Salmos 4, versos 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Y qué dice? Alza sobre nosotros, oh Yahweh, ¿qué dice? La or de tu rostro. Esa or es la iluminación de Yahweh Sebaot sobre cada uno de ustedes, amados. ¿Por qué, amados? ¿Por qué Yahweh dice que vamos a obtener eso, amados? ¿Por esa bendición? Por esa herencia que Yahweh nos ha dado. Ahora, hay dos palabras que más después se les voy a traer en la herencia. Una palabra es que esa herencia se toma automáticamente cuando esa persona muere. ¿Ok? Por ejemplo, si el hijo, el padre se le murió, esa herencia va para quién? Para el hijo, ¿verdad? Pero hay otra palabra que también se refiere a herencia, y esa herencia la va a obtener por méritos. ¿Cuál cree usted es que es la que recibió nuestros padres? A ver, ¿la primera o la segunda? ¿Por qué? Voy a hacer la pregunta a los que se me estén durmiendo. Sé que con los ojos bien abiertos, ¿ok? ¿Por qué cree usted es que la segunda, la que dijo nuestra amada, es la... Correcta. A ver. Una vez más, voy a hacer la pregunta. Hay una palabra de la palabra herencia. El primer significado es cuando el padre muere y se lo pasa automáticamente al hijo. Al hijo. Se va de generación a generación. Y hay otra palabra de herencia que esa palabra es que la persona la va a obtener por méritos. Se si hace un, un, ¿cómo se dice? Un. No, si hace un mérito o si hace, eh, ¿cómo se dice en español? Eh, eh, si agreed, ¿cómo se dice? Si está aprobando o está de acuerdo a lo que va a hacer. Me, bueno, esa es la segunda. La segunda, sí, por mérito. ¿Por qué, amado?

Tú vas a obtener, ¿qué dice? ¿Cuál es la herencia que ellos iban a tener cuando estaban en el, en el, en el, en el bar o en el, en el desierto? A ver, ¿cuál es la herencia que ellos van a tener? La tierra, la tierra prometida. Pero dice, guarda mis bots y obtendrás qué? La vida, la o sea, la vida, pero vas a obtener la tierra que les di a sus padres. No lo lo vas a ir a tener así, no más. Tenían que hacer algo. Qué nos da a entender aquí, amados, nos da a entender que Yahweh se quiere algo, requiere algo de nosotros, ¿ok? Y eso es siempre ha requerido. El Mashiach mencionaba todo esto, amados. Lo mencionaba dice si mi amad. ¿qué dice? Estamos viendo allí, un poquito más adelante. Vamos a ver que la palabra, ¿ok? La palabra Shem. Capítulo 20, verso 7. No usarás a ligera el nombre de Yahweh, tu ser supremo. ¿Ok? Esta palabra Shem, nombre, tiene derivado de dos conceptos. ¿Ok? Nombre, estamos viendo el lado izquierdo, ¿verdad? Pero el lado derecho está integrado o codificado en la palabra Neshema. ¿Neshema qué significa, amados? Significa aliento o qué más? Carácter o personalidad. Esto es muy importante porque nunca, o sea, no todo el tiempo se ha tratado solamente el mencionar de Yahweh Sebaot sino también el significado. ¿Por qué? La palabra nombre, por eso dice, y, y ellos llevarán qué? El nombre de Yahweh. ¿Pero por qué? Porque cada uno de nosotros llevamos el carácter de Yahweh. ¿Cómo está integrado el carácter de Yahweh en nosotros, amados? A ver. ¿Cómo? En las cosas que estamos haciendo. ¿Estamos guardando Torah o no estamos guardando Torah? Allí se nota el carácter de Yahweh. La transliteración de Neshema, vemos que en medio está, ¿cuál es la palabra? Sham, que significa nombre o carácter. Muy bien. Ahora, capítulo 6, verso 27, de este modo ellos pondrán, ¿qué dice? En vez de decir Shem, o sea, nombre, de este modo ellos pondrán, ¿qué? Mi carácter sobre los benedictos de Israel para que ellos, para que yo, dice, los bendiga. Cuando nosotros tengamos mejor entendimiento en la Torah, amados, tenemos el mejor entendimiento cómo hacer las cosas mejores. Y eso nos lleva de un nivel a qué? A otro nivel. Y eso es bueno. Entonces, si pudiéramos cambiar esa palabra shem con carácter, que es básicamente similar, ¿no usarás a dijera qué? El carácter de Yahweh, tu Señor supremo. ¿Por qué? Porque estamos representando a quien, amados al ser supremo, así como Adán estaba representando a Yahweh aquí en la tierra, porque era, fue diseñado y hecho a qué? A la imagen y semejanza del ser supremo, de Yahweh Sebaot. El problema hoy en día, y quiero parar aquí un poquitito, Maos, el problema hoy en día es que este mismo uh, verso, capítulo 20, verso 7, se representa completamente lo opuesto de lo que estamos hablando hoy en día. ¿Cómo se representa el nombre de Yahweh falsamente? A ver, rápidamente. Haciéndolo malo, pero ¿cómo se representa el nombre de Yahweh Sebaot? Jurando. Muy bien, ¿qué más? Pero ¿cómo se puede jurar, cómo se puede usar el nombre de Yahweh Sebaot falsamente? Hoy en día, con otros nombres. Allí mismo ustedes saben que irónicamente, por favor apunten porque no lo estoy mintiendo, es la verdad. Hoy en día, así como los mesiánicos, así como los cristianos y al, a sí mismo como Yahudá, dicen que este verso, este verso, dice que este verso se está refiriendo que por eso no se menciona el nombre de Yahweh. Porque ellos añaden, no se debe que... Blasfemar, pero no dice aquí esto, amados. Le voy a hacer una pregunta, me voy a ir un poquito más allá. Todos nosotros queremos bendición, amados, ¿sí? todos nosotros queremos estar eh, sanos, si ¿Sí me puede alcanzar un poquito de agua, amados, por favor. <coughs> <coughs> No representarás falsamente el nombre del carácter Yahweh. ¿Cómo se cambia hoy en día falsamente, amados? Dando los nombres paganos. ¿Qué es lo que ponen hoy en... <coughs> hoy en día, amados? Hashem, ¿qué más? Adonai, Elohim. Todos son nombres paganos, amados. ¿Cómo es posible que ellos mismos tengan la ironía de usar este mismo verso si en este mismo verso está diciendo Yahweh que no debemos usar el nombre falsamente? Hay sentido aquí, vamos. Es imposible porque Yahweh en las demás de este verso a cientos de versos Yahweh dice que si nosotros queremos bendición, ¿cuál es la? ¿Cómo se llama en español la birka ¿Cómo se llama? ¿Cómo se traduce? ¿Está el nombre de Yahweh allí, sí o no? Está el nombre de Yahweh allí, sí o no? Entonces, ¿cómo es posible que Yahweh dice que debemos de usar su nombre si le cambiamos al nombre de paganos de Adonai o Elohim? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿quién está bendiciendo? ¿Yahweh o un demonio? ¿Hay, ¿Hay sentido ahí, amados? Tantos versos que Yahweh dice: Usarás mi nombre. Pero hay un verso o varios versos donde dice, dice la palabra Lo. ¿Qué significa lo en español? No. no, no. no. Capítulo 23 de, eh, de Shemot, verso 24, parece que dice: De todo lo que te digo, no usarás por nombre con tus labios los nombres de otros Elohim. O sea, o sea, También o Oseas o sea, no, no. 23, 3. 13, muy bien. El capítulo 23 de ahí lo pueden ver. Ahí lo dice bien claro, hermanos. Bien claro es donde dice lo. Ahora, la palabra aquí que estamos viendo, baraj, esa es la palabra bendición. Ok, la palabra bendición es la palabra baraj, que significa, o sea, la beraja, ¿verdad? Bendecir. Vamos a ver lo que significa en el paleo hebreo. En el paleoebreo hebreo significa arrodillar. Vamos a ver por qué. Capítulo 24, verso 11. Esa misma palabra se está usando aquí. Por favor, apúntenlo, investiguen, no es que no lo esté inventando. Al anochecer, cuando las mujeres sal, salen a sacar agua, él hizo que los camellos, ¿qué dice? Paraj, se arrodillaran fuera de la ciudad. Entonces. Si lo ponemos en el concepto de la el Ani, ¿qué está? estamos diciendo que Yahweh se va a inclinar a nosotros, amados? Hay algo codificado allí, amados. Hay algo codificado que lo necesitamos eh, investigar. ¿Qué estamos diciendo aquí, amados? Vamos a ver por qué. De este modo pondrás mi carácter sobre los beneide de Israel. Y yo, ¿qué dice? Si lo ponemos en el concepto hebreo, paleobreo, dice, yo me arrodillaré a ellos. ¿Por qué, amados? ¿Cómo nos mira Yahweh a nosotros, amados? Como niños. Muy buena respuesta, amados. ¿Por qué? ¿De cuántos de nosotros hemos recogido a un bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Arriba o abajo? O, a, ¿Abajo o hasta allá en, a, arriba? ¿Qué es lo que hacemos con el bebé? ¿Ah? Nos agachamos y ¿qué, qué hacemos después? Levantamos. ¿Lo levantamos para dónde? ¿Para los lados o para arriba? para arriba? Para arriba. Lo levantamos para arriba. Le dice, ¡hey, Mira muchachito. Y empezamos a hacer todo eso. Eso es lo mismo que está diciendo Yahweh, amados. Nos está levantando como, está rodillando, pero por un propósito para levantarnos. Esa es la palabra nazá. La palabra nazá. ¿Qué es lo que hace el Mashiach? Hace lo mismo, amados. Capítulo 2, verso 11, dice: Y entrando en la casa, encontraron a él y Miriam y su madre. Que dice, hace lo mismo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí, amados? Una forma de, uh, de, de uh, honra, ok. Pero vemos que aquí es algo que está algo codificado que debemos analizar, amados. En Mashiach capítulo 13 de Yohanan, Yahushua se arrodilló para qué, amados? ¿Pero qué le estaba dando, amados? ¿Estaba presentando qué? Un regalo, y ese regalo es lavando sus pies. Amados, esa berajá es básicamente un regalo. Esa bendición es un regalo para sus hijos, amados. Y ese regalo que el Mashiach le estaba dando a sus, a sus Talmidín era que ellos iban a tener ese privilegio de llevar la Torah a todo Israel esparcido. La palabra ahora vamos a ver rápidamente, guarde, guardar. Vamos a ver un verso donde aparece esa palabra guardar. Capítulo 4, verso 40. Por tanto, ustedes guardarán sus hoquim y mis bots y todos los cuales yo estoy dando, dando hoy para que les vaya bien sus beney después de ustedes y prolongarán sus días en la ares de Yahweh, su ser supremo, le estando para siempre. Ahora, vamos a analizar rápidamente esa palabra guardar. Esa es la palabra chamar. La palabra Shamar significa espinas, guardar, cercar, proteger, o si no, también, ¿qué dice al final? Prestar atención. Shamar Israel, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el Salmo parece 92 donde dice que el que guarda a Israel, ¿verdad? Es la palabra Shamar, Shomer, ¿verdad? Shomer Israel. El que guarda a Israel, todos cantamos ese Shir. Aquí estamos viendo algo importante en esta palabra llamar. Esta palabra llamar viene también del derivado espinas. Usualmente los ovejeros en el campo, cuando estaban guardando, sus, uh, guardando a sus ovejas, ellos estaban poniendo para que los predadores no se acercaran a las ovejas. ¿Qué es lo que ponía alrededor, amados? Un cerco, pero cerco de qué? De espinas. Y eso los protegía a ellos, pero los alejaba a los predadores. Miren lo que dice aquí, amados, capítulo 7, verso 15 de Ishiau. Mantequilla y miel. ¿La miel es derivado a qué? La Torah. Él comerá antes que el niño conozca preferir qué? El mal y escoger. El bien. La Torah siempre ha sido un derivado de miel. Capítulo 19 de Salmos dice eso, ¿verdad? Que la que la Torah es más, más dulce que la miel. Estamos viendo en este momento, este es un árbol. A ver, ¿quién me puede decir qué árbol es este? Muy bien, muy bien. Este es el árbol de acacia, el shitín. El shitín, el árbol de shitín, de acacia. Este árbol, ¿qué es lo que tiene? ¿Están pequeñitas las, las agujas? O mejor dicho, las, las espinas. ¿Están grandecitas, verdad? Se cree que este mismo árbol se usó para hacer la corona de espinas para el mashiach. Pero, ¿qué estamos viendo aparte de tener espinas? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, amados? Flores. flores. Y aparte de flores, ¿sabe usted qué da? Sí. Fruto. También da fruto, pero también da miel. Y es muy bien. Esta es la miel de Shitín. Toma la miel, la pones en el árbol de la acacia y la protege de los predadores. Usualmente, esto es lo que se hacía en los tiempos de nuestros padres. El, la, el árbol de Shittim es conocido, el único alrededor de todo el globo re, este, reaqueo, que es la única miel que no se cristaliza. Y cuando digo cristaliza, estoy diciendo que por el tiempo, usualmente, ¿qué pasa con la miel? Por lo viejo, ¿verdad? Se cristaliza. Esta es la única miel que no se cristaliza, él siempre se preserva. Muy bien. Capítulo 19, verso 10, ya lo hemos dicho, dice, más dulce que la miel y que la estililar de un panal de miel. Entonces, si lo ponemos junto a esto, dice, en la primer parte del Birka Juanín, dice que Yahweh te guarde con una cobertura de qué? De protección. Es en el hebreo. paná que viene la palabra rostro, ¿verdad? La palabra panín significa delante, rostro, presencia, pero también esta palabra panim es una palabra no singular, sino qué plural. Allí en el Birka Juanín no dice singular, dice plural. La pregunta es: ¿por qué? Caras. ¿Ok? Las partes que se tornan. Le voy a hacer una preguntita, vamos. Una preguntita. Vamos a usar aquí por un momentito. ¿De cuántos de nosotros tenemos caras? Todos. ¿Sí? ¿Y sí, muy, muy bien, una cara, pero tenemos diferentes caras. Es verdad. ¿De cuántos de nosotros algunas veces estamos.? Felices, ¿verdad? Y algunas veces está, ni me hables en este momento, ¿verdad? Y algunas veces estamos completamente. Esos son diferentes caras, diferentes, ¿cómo se dice? Aspectos de la persona. Lo mismo es con Kadosh esrajú. ¿Han visto versos donde dice que Yahweh dice que él va a poner su rostro sobre aquel que es impío? ¿Hemos visto ese verso? Si sí, hay muchos versos, amados, Y hay otros versos donde dice que Yahweh pondrá su rostro por aquel que está guardando su Torah. ¿Qué está dando a entender, amados? Está viendo lo que es lo positivo de Yahweh y aquello es lo mismo en la Torah. Es, acuérdense que el nombre de Yahweh es el aspecto de la Torah, es el carácter de la Torah. ¿Cuántos mismos hay hoy en día, amamos? 613. Hay positivos y hay negativos. Estamos viendo ahí el, 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 lo, la, lo que asimila Yahweh Sabawatamaos. Hay los 248 que son qué? Positivos. Si haces el Shabbat bien, ¿qué dice? Va a haber bendición. Si guardas la ley de Kashru, va a haber bendición. Lo negativo es, si no guardas las fiestas, ¿qué va a pasar? Vendrá ira. Si no guarda la Shemitah, va a venir ira. Siempre hay un positivo y un lado negativo. Capítulo 33, verso 14. Él respondió: Pon tu mente en rostro y que dice: Mi rostro, mi presencia irá contigo después de todo. La cara es la expresión de quién? Ser. Del ser. En este caso es la cara es la expresión de Yahweh Sebaot. Muy bien. La palabra yaer, yaer significa resplandecer. Esta palabra viene de la palabra or. Esta palabra or significa alumbrar, resplandecer o llegar a ser luz. O, o emanar luz, ¿verdad?, Capítulo ciento, uh, 14 de Primera Eshamuí, verso 29. Y el lo sabía y dijo: Mi padre ha destruido la tierra, solo mira como mis ojos son, ¿qué dice? Brillantes o han encendido porque he probado un poco de esta miel. ¿Qué está dando a entender, hermanos? El alumbrar, el, la iluminación, vamos a decir. Hay eh, la palabra or también en español o en, en inglés. Esta palabra orden viene de la palabra en hebreo or. También hay un ceder, ¿verdad? Ceder. Hay, hay un ceder aquí, ¿verdad? La palabra ceder viene de la palabra or también, que significa un arreglo. ¿Ok? Un arreglo que se hace, algo ordenado. Elimin So, y la, y, uh, la definición que podemos tomar es iluminar o traer en orden. Vamos a ver la palabra bihuneja. Esa palabra bihuneja significa favor. Rápidamente, viene de la raíz hanán. ¿Quién tuvo hanán hacia esa persona? Yahweh tuvo hanán a Noah, ¿se acuerdan? Capítulo 6 de Pereshí dice que Yahweh tuvo... Muchos dicen que es Jesse, pero viene la definición hanán. Hanán significa compasión, tu amor. Ustedes quieren anotar capítulo 15, verso 19 de Proverbios, esto lo dice. Muy bien. Vamos a ir a la palabra yza, que significa que ahí viene la palabra Nazo o nasa. ¿Ok? Levantar. Viene la raíz nasa. ¿Cómo se llama esta para allá? La para allá que. Naso. Viene esa raíz. Huiajen. Significa dar. Ok. O poner. En un lugar. Quiere decir que estaba en un lugar, lo recogió y lo puso en otro. Y la palabra shalom que ya sabemos cuál es su significado, pero hay otro significado que también significa un bienestar, estar seguro, pero también hay otro significado de shalom. Muy bien, capítulo 21, verso 34, el responsable por el hoyo debe hacer restitu 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 restitución. Le pagará el precio del dueño, pero no quedará el animal muerto. Esta palabra restitución institu viene de la raíz que dijimos aquí abajo, vamos, H7999, que significa shalom. Shalom significa restaurar, ok, para ser completado. Solo se tenía que hacer cuando algo estaba malo, se tenía que restaurar. ¿Qué es lo que el Mashiach trae, amados? Cuando venga, cuando regrese, va a traer va a traer restauración, amados. Todas las cosas que están arriba y para abajo y todo desorden, amados, el Mashiach va a traer un orden, va a traer shalom, van a ser restauradas todas las cosas, pero por el momento, ah, le toca a usted y a mí hacer el trabajo también, amados. Capítulo 122, verso 6. Nos, to nos cota toca a cada uno de nosotros hacer esto. Pedid, ¿por qué? Por la Shalom en Yerushalayim. ¿Qué es lo que estamos pidiendo, amados, ¿no? siempre en nuestra Tefilos? La restauración en Yerushalayim. Porque ahora, en este momento, no hay restauración. ¿Por qué no hay restauración? Porque para que haya una restauración tiene que haber qué? Un Melech. Para que haya restauración, tiene que haber un Mashiach. Para que haya restauración, debe haber Torá y no hay Torá. Para que haya restauración, tiene que haber un orden y no hay orden. Todo eso el Mashiach lo está trayendo. Y para que todo sea completado, tiene que haber un Bechtamidash. Todas estas cosas no hay allí, amados, en este momento. Pero Yahweh está esperando el momento para que. Para que todo sea restaurado. Ahora rápidamente vamos a dar la definición a los tres. A los Birkal Johanín. Vamos a dar los tres. Que Yahweh se incline ante ti. ¿Qué dice? Dándote regalos y te guarde con el cerco de protección. Es el primero. Que Yahweh te ilumine completamente de su ser. Hacia ti trayendo orden. Y proveerá a Jabal, proveerá amor, sostenencia y qué más? Y amistad. Número tres, que Yahweh te levantará. ¿Y qué va a hacer? Y te traerá de su ser hacia ti. Y te llevará a ¿en dónde? A lo más alto para hacerte completo. Después, voy a pausar aquí un poquitito en lo último, aquí. En lo último. ¿Qué es lo que dice Yahweh? De este día Shabbat. Capítulo 58. No me van a dejar mentir. Cuando digo capítulo 58 de. Yishiyahu que dice. Si no. Si guardas el Shabbat de no hacer. Que dice. Tus cosas. Si guardas el Shabbat de no hablar tus. Palabras. Si guardas el Shabbat de no andar tus. Caminos. qué es lo que va a hacer Yahweh. Ahí lo dice. Te voy a hacer comer de qué? De la herencia de tu padre, Jacob. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y te voy a qué. No, pero que lo, ahí lo dice bien claro. Dice, te voy a, a levantar. Te voy a, a levantar hacia arriba, dice. Ahí lo dice. Te voy a hacer levantar y hacer comer de la heredad de tus padres. Esto es bien revelante, amados. Miren lo que está haciendo Yahweh, así como levanta al niño de, de abajo y lo levanta, ¿verdad? 52 verso 13. Contemplen cómo mi siervo tendrá buen éxito. ¿Y qué dice? Y él será nazo, levantado, exaltado, altamente enaltecido. ¿Quién está hablando aquí de quién? ¿Quién está hablando aquí de quién, amados? Yahweh está hablando de quién. El Mashiach, amados, el Mashiach, que él lo iba a, a, su siervo, dice, lo iba a levantar. ¿Por qué? Porque él hizo algo. ¿Ese mérito es de qué, amados? Capítulo 8, capítulo 10 de Hebreos dice: Mi siervo, dice, va a tomar cuerpo. Mi siervo, donde dice, heme aquí, voy a hacer tu voluntad. Muy bien. Lo pueden leer aquí, 1, verso 3. Lo pueden leer en su casa o tomar, y ahí dice eso, amados. Muy bien. Vamos a ir un poquito más adelante, amados, y vamos a hablar un poquitito acerca, porque en la parasha habla de la cobertura de la mujer. ¿Ok? Capítulo 5, verso 18, y no lo quería hacer muy largo, sino concreto. El Cohen pondrá a la mujer delante de Yahweh, descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá la ofrenda de grano para recordatorio en sus manos. La ofrenda de grano que es por celos, mientras que el Cohen tiene en su mano el agua de amargura. ¿Y qué dice? Y maldición. Lo que estamos viendo en este momento, amados, era una forma como se podía investigar, en cierta manera, si la mujer estaba o no estaba haciendo algo malo. Pero primeramente, ¿qué es lo que tenía que hacer primero? Amados, antes de hacer lo que tenía que hacer, descubrir la cabeza. ¿Qué nos da a entender? Que estaba, ¿qué? Lógicamente estaba cubierta. O sea, cuando miremos versos así, amados, que son medio sospechosos, ¿verdad? A nosotros, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta. Debe descubrirla. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacer, amados, es, ¿estaba cubierta? O sea, son preguntas que no tenemos que averiguar, amados, porque allá afuera, en la otra escuela, no se enseñaba esto. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver algo bien importante, amados. Eh, la reina mentirosa o valera, 4 verso 9, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoraras. Se lo dice, ¿verdad? En todas las versiones, incluyendo la, la, la versión Kadosh, lo dice esto, o la versión 98, parece. todas las versiones lo dicen, Maus. Hay una versión que se llama Shem Tov, que es la versión hebrea. Solamente hay 17 alrededor del mundo. Si, quieres, si ustedes quieren ver, 17 o 27, por ahí, copias alrededor del mundo. Dice esta manera, Maus. La Shem Tov de Matitiyah dice el mismo verso, y le dijo, todo esto te daré si para mí, ¿qué dice?, descubres tu cabeza. Ahora volvamos a usar el mismo formato que usamos anteriormente. Allá dice que la tenía que descubrir. La pregunta es, ¿estaba cubierta ella? Sí, ¿verdad? Ahora aquí, usemos la misma formato, misma analogía. Eh, si dice aquí, Echazatán le está diciendo a Mashiach, todo esto te daré si para mí descubres tu cabeza. La pregunta que debemos de hacer es, ¿estaba cubierto el Mashiach? Sí. Absolutamente sí. Entonces, tenemos que analizar varios conceptos. Primeramente, capítulo 4, léanlo todo, ¿qué es lo que estaba haciendo el Mashiach en el desierto? A ver, ayunando, voy a hacer una pregunta. Cuando uno ayuna que, aparte de eso, ¿qué es lo que hace? Ahora. Un hebrí, esto se ha conocido de cientos y cientos y cientos y cientos y miles de años. Un hebrí, cuando uno ora, ¿qué es lo que usa? El talí, la cubierta. Esto no es algo nuevo, hermano, no es algo católico, no es algo cristiano, no es algo bautista. Esto se ha utilizado de tiempos atrás. El Mashiach no era primer albertista, no era bautista, no era los testigos de Jehová, era un yaudí, era un hebreo y siendo hebreo iba a ser lo que siempre se ha siempre se ha hecho algo bonito. Esa cobertura, Maos, la vamos a ver, pero no mucho porque estamos concentrados solamente en lo que es la mujer también, ¿verdad? Pero siempre resalta lo que es el hombre. Entonces estamos viendo aquí que el Mashiach estaba cubierto. Estaba orando pero quiero antes de salir, antes de un minutito o menos, ¿qué representa la cubierta, la cobertura en la mujer y en el hombre? ¿Cómo? Protección. Protección, ¿qué más? Reverencia, ¿qué más? Honra, pero hay otra palabra que sí le da al blanco. Es autoridad. Cuando la persona está cubierta, la mujer o el hombre, la protección y la autoridad de Yahweh está en esa persona. ¿Qué es lo que estaba diciendo Hasatán al Mashiach? ¿Quién es la autoridad del Mashiach? Yahweh se va a. ¿Qué es lo que dice en 1 Corintios? Dice que la, la, la cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza del hombre es el mashiach. La cabeza del mashiach es Estamos viendo el nivel de autoridad, Yémanos, capítulo 1 revelación, lo dice también, en verso 1 dice que esta revelación que la obtuvo el pueblo Malach, el mensajero, dice Yohanán, que él la obtuvo del Mashiach, que él la obtuvo de quién? Yahweh. Ahí estamos viendo lo mismo formato, el formato o la autoridad de uno a otro. Estamos viendo lo mismo aquí. Lo que Hazatán le estaba diciendo al Mashiach es que quítate esa protección, quítate esa. Autoridad, ahora yo voy a hacer, dice, toda autoridad, pero pues no lo hizo, por supuesto. Pero estamos viendo allí el concepto hebraico, amados. Ahora, vamos a cambiar aquí rápidamente. Antes de cerrar, unos cinco minutos, creo yo, por ahí. Capítulo 11 de 1 Corintios, verso 3. Esto se ha preguntado bastante, amados, ¿ok? Pero no quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es Él. Mashiach, la cabeza de todas las mujeres, es su marido, ¿verdad? Y la cabeza del Mashiach es. Esto es lo que la mujer debería usar. Esto es bien único, amados, ¿ok? Porque esto es un, no es una forma musulmán, ¿ok? O de las naciones. Esa es una forma hebrí, una forma única. Ahora vamos a ver esta palabra, la que están viendo aquí arriba, la palabra para. La palabra para significa descubrir, cesar, descubierta, exponer, despedir, absorber, comenzar. Esta palabra es traducida como en griego: a Acatapluptus. Okay. Pongan mucha atención, hermano, porque esto es bien eh, importante lo que vamos a traer, descubrir. Okay. Vamos a ir a primera de Corintios 11, verso 4. Todo varón que ora o profetiza con su cabeza cubierta de sonda de sonra a, qué, ¿A qué dice? A su cabeza. Una vez más, esta es la reina mentirosa, dice esto. Todo varón que ora o profetiza con su cabeza cubierta, perdón, no era descubierta, cubierta, deshonra a su cabeza. Así lo dice, ¿verdad? Muy bien, vamos a analizar este verso rápidamente y vamos a cerrar. Vamos a ir al verso 4. Esta es la palabra correcta y lo vamos a analizar en el verso o la palabra que está diciendo. No estamos inventando, amados, estamos dando la información, por favor, apúntela y se va a dar cuenta que no estamos sacando cosas de la manga. Esta es la interpretación correcta. Todo varón que ora o profetiza dejando caer, ¿qué dice? Su sobre su rostro algo. Esa es la interpretación correcta. Ahora vamos a ver por qué. Dice, "Afrenta su cabeza." ¿Por qué? ¿Cuál es la, cabe la cabeza del del hombre? El Mashiach. Saúl lo está diciendo aquí. Vamos a ver que la palabra katá en griego significa en sentido general contra o abajo. ¿Okay? Una, palabra, una vez más, la palabra sobre su rostro significa la palabra katá. Katá significa abajo o enfrente de la persona. Aquí, aquí, enfrente. Vamos a ver que la palabra kepala, probablemente la palabra principal, capt, en el sentido de apoderarse, o sea, de la cabeza. Quiere decir que está alrededor, en toda la cabeza, ¿ok? No solamente en la cabeza, sino también en el rostro. Verso 6, ahí mismo, 1 Corintios, porque si la mujer no se cubre, ¿qué es lo que dice aquí, amados? Se acuerda que la mujer estamos viendo la palabra catapultus, ¿verdad? No se cubre. La palabra es para en hebreo que se repare el cabello y si, si es vergonzoso la mujer raparse el cabello que se cubra. En otra manera, lo que le está diciendo aquí es que se debe cubrir. Pero la palabra es la palabra para. Ya la vimos que de dónde viene. Primera de Corintios 11, 7. Porque un hombre en verdad no debe cubrir su cabeza, pues la imagen y la cabó de Yahweh y la mujer es la cabó del hombre. Ahora, eso es lo que dice la reina mentirosa. Verso 7. Vamos a ver ahora cómo dice la palabra en griego y en hebreo, que es la palabra kazá. Casa, viene la palabra en griego, es catacaluptuo, ¿verdad? Porque el hombre no debe llevar un velo que le cubra el rostro. ¿Estamos viendo ahí, amados? Porque el hombre no debe llevar un velo que le cubra la cabeza. No. ¿En dónde? el rostro. Porque es la imagen y la cabó de Yahweh, pero la mujer es la acabó de... ¿Estamos viendo aquí a Maús? Capítulo 38, vamos a ver ejemplos porque no estamos inventando. 38, verso 15. Cuando Yahudá vio y pensó que ella era una prostituta, una ramera, porque ella sabía, ¿qué dice? Cubierto, la palabra es la misma que estamos viendo anteriormente. cazá, catapalupto el rostro y él no la reconoció para que ustedes tengan una mejor comprometimiento de este lo que estamos hablando ella se estaba cubriendo qué su rostro usualmente las personas que se cubrían el rostro eran rameras y pero también habían rameros o sea hombres en el primer siglo allá porque era el concepto grecorromano están viviendo en un imperio cuál romano y era el, el concepto de ellos era el, la, la cultura de ellos y era algo normal entonces vemos que la palabra cazá significa cubrir o llenar el rostro eso es lo quería entender capítulo 5 verso 18 vamos a ir cerrando el cohen pondrá a la Mujer delante de Yahweh y dice y descubrirá la cabeza de la mujer. Entonces estamos viendo aquí, amados, que esto es lo que el concepto de cubrir. El concepto de cubrir la cabeza. Muy bien. Si ustedes quieren añadirlo a esto, velo en la cara. Es eh, Varios lugares donde le dan concepto, por ejemplo, Dockson, hay el mismo verso, es un velo en la cara. Gloss, es otro lugar donde le dan el concepto, es cubrirse. Strongs, es cubrirse completamente la cabeza, incluyendo la cara. Sí, amados. Entonces, en ese verso que está hablando de la mujer, cuando le dice que se tiene que descubrir, le está quitando la protección para ponerla juzgar. ¿Qué sí, es que decir? sí, eh, básicamente eso. ¿Es Sí, en, otra, en otras palabras, no tenía protección alguna. No tenía protección esa persona alguna porque iba a ser juzgada. Y si era algo que no, o sea, que si el hombre sospechaba, sospechosamente, ¿verdad? Sospechaba de la mujer y, era, y la cosa no era cierta, o sea, no estaba haciendo algo malo, entonces se volvía a, pon, a cubrir nuevamente. Y no había ningún... Algo que iba a incurrir. Vamos a llegar allí, amados. Shabbat Shalom. Y le voy a pedir a nuestro que eh, siga con la boda. Y hemos tenido problemitas con el uh, internet, amados. Así es que eh, esperemos que se resuelva para el próximo Shabbat esto, amados. Shabbat Shalom.